¿Por qué existen tantas representaciones pictóricas de Dios, Júpiter o Zeus, que los retratan como ancianos musculosos, de barba blanca, viriles, de profusa melena y una mirada intensa? ¿Por qué, según el libro Génesis de la Biblia, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? Bueno, porque el antropomorfismo actúa de forma inevitable. Genófanes, poeta y filósofo griego del siglo VI antes de la era común, dijo que si los bueyes pudieran crear dioses, los representarían bajo el aspecto de bueyes, del mismo modo que los hombres crearon dioses a su imagen. Si hay que inventar un dios para que nos proteja, lo mejor es que tengo una cara conocida, ¿no? Pero bueno, antes de seguir vendiendo humo, debo hacer algunas aclaraciones. Primero, el antropomorfismo es la atribución por analogía de características y rasgos humanos a ciertos objetos, animales o procesos. A su vez, el animismo es una especie de antropomorfismo y suele acotarse a los objetos de la naturaleza como un sentimiento religioso primitivo. Sin embargo, para estos efectos ambos conceptos implican la misma idea. Volviendo a los dioses y a las religiones, si consideramos que los cristianos tienen un dios padre, que es la primera de las tres personas de ese travestido paganismo que llaman la Santísima Trinidad, y por su parte los griegos llamaban a Zeus como el padre de los dioses y los hombres, no cabe duda que los seres humanos llevan milenios buscando a un padre ausente. Lo que convierte al papá corazón en todo un arquetipo antropológico. Bueno, Freud afirmó que en la raíz de este sentimiento religioso de crear dioses está el sentimiento infantil del desamparo. Sin duda se inspiró en estos ancestrales problemas de figura paterna. Pero esta experiencia de desamparo no es solamente infantil y va más allá de la falta de un padre o una madre. Sino que tiene que ver con una condición humana. Según el filósofo español Josep María Esquirol, este sentimiento de desamparo es permanente <coughs> y se da a lo largo de toda la vida. Él lo denomina como una condición de intemperie. Es como si metafóricamente las personas naciéramos y viviéramos en un desierto mirando las estrellas. Esta condición de intemperie genera un desgaste que es natural e inevitable. El ser humano, al igual que los celulares o las pantallas de televisión, tiene una obsolescencia programada. La palabra nada está relacionada con la palabra latina nata, que se vincula con la noción del nacimiento. De manera que todo aquel ser vivo que nace, por el solo hecho de nacer, trae en sí mismo la semilla de su propio fin. Por eso, este sentimiento de desamparo es permanente. Por eso los seres humanos le tenemos un pavor atroz a la incertidumbre y nos obsesionamos con mantener el control absoluto de nuestras vidas. El filósofo Leibniz dijo que la conciencia es un espejo del cuerpo y mediante el cuerpo un espejo del universo. Esto implica, entre otras cosas, que el ser humano concibe e imagina toda la realidad según la suya propia. Desde este punto de vista es fácil entender por qué el antropomorfismo y el animismo son modos ancestrales de experiencia común a los pueblos de todo el mundo. El deseo de relacionarse del ser humano supera a la racionalidad, pues necesita tener una conexión social con su entorno, necesita crear puntos de referencia. El antropomorfismo y el animismo son ilusiones inevitables, son una ilusión porque nos ayudan a explicar el mundo a través de una proyección que no necesariamente se condice con la realidad fáctica. Si Dios existe, Obviamente, no necesariamente va a parecer un viejo cuico que va al gimnasio. Por otro lado, el antropomorfismo y el animismo son inevitables porque somos prisioneros de nuestros propios métodos de comprender la realidad. Porque durante toda la vida estamos perpetuamente capturados en la idea de nuestro propio ser. Permanentemente secuestrados por nuestros propios yo. Todos los niños son inicialmente animistas, según el psicólogo y epistemólogo francés Jean Piaget, y a pesar de la educación y formación racionalista y cartesiana que todo niño recibe para poder incorporarse a la sociedad, cuando es adulto, aún mantiene una parcela o un sector acotado en su vida, en que, que quizás con algo más de desapego que en siglos anteriores vuelve a aquel modo ancestral de experimentación de la realidad. Vuelve a entender a algunos objetos o procesos naturales como sujetos. En la película Náufrago de Roger Zemeckis, la necesidad de conexión social es planteada en un contexto límite. Tom Hanks es un náufrago en una isla desierta. Allí toma una pelota de voleibol que accidentalmente estaba manchada con su sangre y que por eso parecía tener un rostro y la bautiza como Wilson. Desde entonces, esa pelota se convierte en su único amigo en la isla. Tom Hanks la considera como una especie de conciencia. Discute, se enoja, y se encaniña con esa pelota de voleibol. Acá el antropomorfismo actúa por necesidades de sobrevivencia. La ausencia de conexión social en una isla desierta es compensada haciendo humanos a agentes no humanos. En este caso, una pelota de voleibol. Se crea a alguien desde un algo. En fin. En el último tercio de esta película, Tom Hanks y Wilson abandonan la isla en una balsa. Lamentablemente, por accidente, terminan separándose. Y mientras Wilson se aleja, arrastrado por las olas del mar, el náufrago, desde su balsa, le grita con tristeza y desesperación. Con la pérdida de su amigo Wilson, el náufrago pierde su única conexión social el punto de referencia que precariamente le hacía pensar de que realmente no estaba tan solo, tal como dice la canción del infame e insufrible Ricardo Arjona. Mi madre practica el animismo con su robota aspiradora, a la cual considera como un miembro del género femenino con voluntad propia. Por lo que cuando la aspiradora se mueve de una forma diferente a la que ella espera, mi madre le dice que es porfiada o desobediente. O cuando el robot se apaga sin causa clara, pero después vuelve a funcionar, mi madre le dice que es mañosa. Otro ejemplo es la película Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. La cual trata de un niño robot llamado David o David, fabricado en serie y programado para amar a una madre. Un joven matrimonio traumatizado por el coma supuestamente irreversible que padece su hijo biológico, al cual conservan crionizado hasta que se encuentre una, un remedio a su enfermedad. Este joven matrimonio compra una unidad de estos niños robots diseñados para amar. Después que la madre activa el dispositivo afectivo de David, la integración de este en la familia es perfecta hasta que el hijo biológico despierta de su coma y desplaza a David, surgiendo diversos problemas de celo y de convivencia entre los dos niños, o entre el niño y el robot. La cosa es que el hijo cibernético es abandonado por su madre adoptiva en un bosque. En su oportunidad, cuando se estrenó esta película, uno de mis hermanos y mi madre fueron al cine a verla y volvieron traumatizados, específicamente por la escena en que el niño es abandonado en el bosque. Mi hermano salió de la sala en esa parte llorando y mi madre siguió viendo la película, eso sí, pero lloró. Y cada vez que esta película se le aparece en el, tele, en el telecable, mi, mi madre cambia el canal impulsivamente como si quisiera evitar una retraumatización. En estricto rigor, lo que lo que hace la madre en esa escena de esta película es abandonar un objeto, una cosa, algo creado con una funcionalidad, como un tenedor. Claro, cuando su hijo natural estaba en coma y se sentía más desamparada que nunca, David, el niño robot, era una persona. Pero cuando el hijo natural despierta de su coma y surgen problemas de convivencia entre los cabros chicos, el niño robot deja de ser una persona y vuelve a ser una cosa. Esto me recuerda a veces a la gente que antropomorfiza a sus mascotas. No creo que haya que enjuiciarlos por querer satisfacer una necesidad de conexión social y así salir de este, de este estado de desamparo que les mencionaba anteriormente o de que pretendan satisfacer sus impulsos de paternidad o maternidad. Son humanos y todos hemos hecho barbaridades para no estar solos. Ahora, no soy un activista, pero estoy absolutamente de acuerdo en considerar a nuestros compañeros animales como miembros de la comunidad social, y en el caso de las mascotas como miembros familiares por afinidad. Actualmente las personas tienen relaciones interdependientes con sus animales de compañía. Y también, por otro lado, en nuestra civilización también existe una relación de interdependencia con los animales en cuanto a su uso industrial, alimenticio, por ejemplo. A mi parecer, las políticas públicas y urbanas deberían considerar a los animales porque al final de cuentas el ser humano tiene una responsabilidad ética hacia ellos. Fue nuestra especie quien los sacó del mundo salvaje al domesticarlos para hacerles cariño o comérselos. Y fue nuestra especie la que ha sacado provecho de esa relación durante milenios, desde que el ser humano dejó de ser un cazador y fue sedentario a través del dominio de la agricultura y de la domesticación y la creación de ganado. Sin embargo, otra cosa es la excesiva antropomorfización de la mascota, al nivel de nominalmente cambiar la especie de una criatura. Cuando el cuidador del animal dice que son sus hijos y los moldea como si fuera una muñeca, mi reparo ético, además del daño que se le genera al animal al tratarlo de una forma desnaturalizada, es cuando la necesidad de satisfacer esta soledad es más importante que el respeto y cuidado de otro ser vivo. Lo siento, pero los hechos superan a las declaraciones subjetivas. Un animal puede ser miembro de la familia, pero no un hijo. Ahora, claro, ¿qué duda cabe que los niños humanos son como animalitos ferales de alguna manera? Pero aún así, respecto de un hijo humano existen otras responsabilidades y otras formas de res relacionarse respecto de una mascota. De hecho, me pregunto qué tan real es este cariño de pensar que la mascota es un hijo cuando veo perros tan grandes como un caballo viviendo en departamentos de cocina americana, cuando veo la obsesión aspiracional y estética de adquirir solamente mascotas de ciertas razas que están de moda, Pero lo peor es cuando la relación con el animal, o la convivencia, mejor dicho, se vuelve problemática. Y estos supuestos padres no dudan en abandonar o regalar a sus mascotas hijos. En ese momento sacaba esta antropomorfización utilitarista y superficial. Tal como cuando en inteligencia artificial. La madre se deshace de su hijo robot David o David. El animal deja de ser un hijo y vuelve a ser una cosa, de manera que puedes volver a abandonarla y disponer de ella. Algunos teóricos sostienen que el antropomorfismo se vincula con la empatía y sugieren que hay que prestar atención a la empatía como una forma básica de comprensión psicológica entre miembros de la misma especie y de otras especies animales próximas. Mirar el antropomorfismo como un uso de la empatía con fines cognitivos puede ser el uso más apropiado para la actualidad. Y esta decisión ética de relacionarse de forma responsable con el entorno, que incluye animales y recursos naturales, no es una empatía hacia las cosas como un fetichismo mariano o un animismo derivado de algún hipismo New Age, sino que es una empatía que busca la sobrevivencia, pero no una sobrevivencia individual, sino que una sobrevivencia colectiva, una sobrevivencia como comunidad, de la cultura de esa comunidad y sobre todo del ecosistema que acoge esa comunidad. Muchas gracias por escuchar Ideas de Bolsillo. Espero que estén muy bien y nos escuchamos la próxima oportunidad. Que estén bien.